Bien, después de repasar lo que para mí era lo mejor y lo peor del 2013, ya estamos aquí en el 2014, concretamente estoy grabando esto en febrero y a priori, pues aunque los grandes estrenos, todas las productoras apuestan por 2015 para, vamos, reventar taquilla, este 2014 tampoco está flojo en cuanto a estrenos. Entonces, pues voy a repasar un poquito qué nos espera en este año 2014, que tampoco está cojo en cuanto a películas de las que se puede esperar algo bueno. Luego, una vez que se estrenen, ya veremos si son más buenas o más malas, pero al menos películas con cierto grado de hype que se le dice ahora, pues tenemos unas cuantas. Hay de diferentes géneros y pues en lugar de dar la fecha de estreno, como se van moviendo, las van cambiando a veces y otras no tienen fecha aún prevista, pues voy a ir separándolas por género y explicando un poquito cada película. Así que empezamos. Animación. Los estudios cada vez apuestan más por tener una división de cine de animación, preferentemente hecha por ordenador en 3D. Y a priori los lanzamientos más, vamos a decir, jugosos en este campo, este año, van a ser Lego, la película, que es, está producida por Warner, y cogiendo como excusa los muñequitos de construcción, yo era más de Tente, en mi casa nunca ha habido Lego. Pues Warner coge y parte de las franquicias que tiene licenciadas, pues las ha metido ahí en forma de muñeco. Así que podremos ver personajes de El Señor de los Anillos, de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, he creído ver alguno más por ahí en el tráiler, pues los han metido todos en la misma película. Y la verdad es que el guión, pues, el tráiler pinta bastante divertido y ya veremos qué podemos esperar de Lego la película. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? La primera película, obra de DreamWorks, fue una sorpresa, era una película que no se esperaba mucho de ella, pero tanto el guión, que era la adaptación de un cuento, creo, para niños, como la película en sí, pues la verdad es que era de los mejorcitos del género. Y esta segunda parte, pues tiene muchas las expectativas súper altas y esperemos que nos entregue una segunda parte igual o mejor que la primera. Remakes. Los temidos remakes son una moda que parece que no se va a acabar en Hollywood y en este 2014 también nos va a llegar algunos remakes. Robocop. Remake de la película de Paul Verhoeven dirigida por José Padilla, con un reparto pues bastante competente y con la principal novedad de que hemos pasado de la calificación R a una PG-13 en Estados Unidos, que eso vendría a ser pues, casi casi para todos los públicos. Godzilla. Esta bien bien no es que sea un remake, sino una reinvención del famoso personaje japonés, que cuenta con un tráiler muy potente y con un reparto, pues la verdad que muy bueno. Sobre todo destacar a Bryan Cranston, el protagonista de la genial Breaking Bad. Secuelas. Este 2014 tenemos unas cuantas secuelas. Algunas más esperadas, otras menos esperadas, pero bueno, las voy a enumerar. 300. El origen de un imperio. Es la adaptación de un cómic de Frank Miller que iba a llevar por título Jerjes, que aún no se ha publicado y cambia el director, es Noah Munro, pero mantiene en tarea de producción a Zack Snyder. Ya veremos si está igual de espectacular que la original o a ver qué tal. A destacar en el reparto, Eva Green. El amanecer del planeta de los simios. La nueva que se estrenó hace unos años era una película de la que nadie esperaba absolutamente nada, protagonizada por James Franco y que fue una pequeña sorpresa porque pues a pesar de contar con un presupuesto más o menos moderado, contaba con unos efectos especiales chulísimos y una dirección bastante competente. Se ha cambiado el director y completamente el reparto y a destacar que sale Gary Oldman. Nos contará la guerra entre los humanos y los simios.
Transformers, la era de la extinción. En lugar de ponerle Transformers 4, pues le ponemos un subtítulo nuevo y decimos adiós a Shia LaBeouf y el protagonista ahora será Mark Wahlberg. Michael Bay, que había dicho que no iba a hacer más pelis de Transformers, pues repite en la dirección. Los Juegos del Hambre, Sinsajo 1. El que haya visto los Juegos del Hambre en llamas, pues sabrá que la película acababa con un coitus interruptus y esta es la continuación inmediata del tercer libro y Lionsgate ha decidido, igual que se hizo con Harry Potter, partir la historia del libro en dos pelis. Así que este año tendremos Sinsajo 1. El Hobbit, partida y regreso. Tercera parte de El Hobbit, la trilogía de películas, que no de libros, porque ya sabemos que es un libro que han estirado quizás un poquito demasiado y pues eso, es el final de la trilogía que para mí es un poquito más floja que la del Señor de los Anillos, pero aún así pues se espera bastante para ver cómo termina pues la lucha contra el dragón Smaug. Los Mercenarios 3. Stallone y su banda, con nuevas incorporaciones y algunas caídas en el reparto, volverán este verano para amenizarnos y devolvernos un montón de explosiones, de chistes, de coñas sobre su edad y pequeños homenajes a películas pasadas. Superhéroes. Lo meto como un género, pero es casi... Bueno, sí, no es un subgénero, porque tiene parte de acción, de ciencia ficción, de aventuras, depende de la película que sea. Marvel es dueña y señora del género de superhéroes ahora mismo. DC se quiere poner las pilas, pero de momento pues no. Entre los estrenos pues tendremos Capitán América, El Soldado de Invierno, que se estrena de aquí a nada. Repite pues tanto Chris Evans como Scarlett Johansson. Tenemos la incorporación de Robert Redford. Y dirigen los hermanos Russo y el tráiler pinta pues la verdad que bastante bien. Amazing Spider-Man 2, la segunda parte de Amazing Spider-Man, que aquí en España lleva por su título El poder de Electro y que nos presentará en vez de un enemigo, tres. Electro, el Duende Verde y Rhino. Ya veremos si la acumulación de enemigos no juega en contra de la película. X-Men Días del Futuro Pasado, la nueva entrega de la saga de los mutantes, cuyos derechos cinematográficos posee Fox y que promete ser pues la mejor película de la franquicia mutante que se haya hecho hasta ahora. Se junta el reparto de la nueva generación y el reparto de la saga de siempre y repite en la dirección Bryan Singer. Guardianes de la Galaxia, un cómic no tan conocido como puede ser Spider-Man, Superman, Los Cuatro Fantásticos, cualquier cómic que conozcáis, por el que ha apostado Marvel y ha fichado a James Gunn en la dirección y tiene un reparto de lo más curioso. Y yo creo que será bastante gamberra y divertida. Películas épicas, se vuelve a poner de moda los relatos que tengan que ver con la Biblia o ubicadas en otros, en otras épocas relacionadas con Roma y todas estas. Parecía que Gladiator iba a poner de moda este estilo de películas, pero ha tardado un poquito. Entonces este año vamos a tener Noah o Noé de Darren Aronofsky, el director de Cisne Negro, protagonizada por Russell Crowe. Pompeya es la nueva película del director de la saga Resident Evil, con Kit Harington, es decir, John Nieve. Otra nueva versión de Hércules, basada en unos cómics, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, y dirigida por Brett Ratner. Y también vamos a tener Exodus, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Christian Bale, y que está rodada, si no su casi toda, gran parte de la película en escenarios de aquí, de España. Ciencia ficción. De un tiempo aquí parece que se ha vuelto a poner de moda el género de la ciencia ficción y este 2014 pues vamos a tener unas cuantas películas de este género que en particular a mí me gusta bastante. Entre ellas vamos a tener
Al filo de mañana, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Doug Liman, el director de Señores y Señora Smith, la primera parte del caso Burke, o Jumper. Interestelar. Después de la trilogía del Caballero Oscuro, Christopher Nolan pues nos entrega otra película de ciencia ficción. Ya veremos si está al nivel de Origen, que en lo personal a mí me gusta mucho. Y cuenta con un reparto encabezado por Matthew McConaughey y la chica que casi se ahoga recientemente, Anne Hathaway. Jupiter Ascending, después del porrazo que se pegaron los hermanos, hermano y hermana Wachowski, tras el atra de las nubes, pues necesitan comer un exitazo. Para ello, pues la Warner se ha gastado un pastizal, hay mucho efecto especial, y ha fichado a Channing Tatum, Mila Kunis y Sean Bean al frente del reparto de esta epopeya galáctico-espacial, o no sé por dónde van los tiros. Transcendence es el debut en la dirección del director de fotografía de Christopher Nolan y se la produce el propio Christopher Nolan. Parte de un guión que estaba en la Blacklist del 2012 y está protagonizada por Johnny Depp. Y para finalizar voy a destacar dos películas de nuestro cine, el cine español, que solo a más de uno le dices: vamos a ver esta película. ¿De dónde es? Española. ¡Ah, española! Pues no pasa nada, a ver. Aquí se hace buen cine, lo que pasa es que tendemos a despreciarlo y yo la verdad que no entiendo el motivo. Hay gente que a la que le dices que la película es española ya la califica de españolada. Españolada eran las películas de Alfredo Landa, las películas de destape de Pajares y Esteso. Pueden gustar más o pueden gustar menos, pero hay gente que utiliza el adjetivo españolada en plan despreciativo, como si fuese cualquier cosa. Pero bueno, yo quiero destacar dos películas y son las siguientes. El Niño, una película que tiene pinta de ser un thriller de acción y que repite pues el tándem que tanto éxito tuvo con Zelda 211. Esto es el director Daniel Monzón y Luis Tosar pues como el protagonista principal. Y Red 4, la que se supone que es el final de la saga de los zombies más famosos que nos ha dado ahora mismo recientemente el cine español. La vuelve a dirigir Jaume Balagueró, que cedió su puesto a Paco Plaza en la tercera parte, y se supone que es pues el final de la historia que empezó con Rec 1. Pues al fin y al cabo Rec 3 era una especie de spin-off de la saga. Y bueno, este ha sido el repaso a lo que yo creo que pueden ser algunas de las películas más exitosas del 2014, o sea, de este año en el que estamos. No digo que vayan a ser las mejores películas, pero sí que serán las que acapararán más la atención. Seguro que me dejo muchísimas más y de que surgirán otras que igual en principio no se espera tanto de ellas, pero que acaban siendo un éxito, tanto de crítica como de público, nominaciones, premios, lo que sea. Y nada más que añadir, dadle a me gusta, suscribiros al canal y ve todos los vídeos de New Gente para estar a la última. Hasta luego.